Bienvenidos al podcast de Radio Cronos. Predicciones para el fin del otoño y el inicio del invierno bajo los auspicios de la noche de novilunio, ingresando a la noche de cuarto creciente. Pues un saludo para todo el mundo. Estamos entrando en una temporada del fin del año agrícola. De verdad deseándole a todos los oyentes, a quienes escuchan este programa, que el comienzo a partir del próximo mes, cuando la estación del invierno empieza a gestar la vida y se inicia el año agrícola, ese comienzo de la naturaleza, de la vida, el poder de la existencia, la vida se ha preñado de semillas, de proyectos, del crecimiento que será en la primavera revelado. Ya no hay forma. Quienes crearon algo en el otoño, muy bien. Quienes no lo crearon, la puerta ya se cerró. Por eso, la frase del libro gordo de la magia: lo único que el tiempo no perdona es lo que a tiempo no se hace. Empezamos el nuevo año agrícola, después de la noche de Samhain, que será la semana entrante, en uno de los más grandes sabbat y uno de los más grandes rituales. El inicio de la vida y el final de la vida. El final del otoño, donde todo muere, y el comienzo del invierno, donde todo nace. Y la resurrección del sol en el solsticio del invierno el próximo 25 de diciembre. Pues bien, bienvenidos. Les tengo una buena noticia, algunos oyentes. Voy a hacer un paréntesis pequeñito y quiero comentar dos cosas que son importantes. La primera, quiero enviarle un saludo a nuestra compañera de trabajo de Ofiuco Store, a Camila, quien está cumpliendo años. Le deseamos, Camila, te amo mucho, 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 muchísimo y deseo que tengas un súper feliz cumpleaños. De pronto ya nos vemos. Y quiero felicitarla de paso por Afrodita, que es una boutique mágica. Después les cuento el tema, pero feliz cumpleaños para Camila, una niña emprendedora impresionante. Paralelo con esto, quiero comentarle a todos los oyentes lo siguiente. El libro del maestro es un libro prohibido. Es un libro que va a cambiar muchos conceptos, tanto de los hombres como de las mujeres, sobre el poder real de la mujer. Sobre esa fuerza inmanente e inherente que poseen todas las mujeres. En este libro no solamente existe una parte histórica donde gasté muchísimos años mirando la trayectoria de la cultura griega, como la mujer, que era empoderada antiguamente en todas las culturas del mundo, fue menospreciada y anulada por la religión. Y cómo esos poderes fueron también censurados, limitados, adoctrinados para que la mujer fuera sumisa. Este no es solamente un libro de magia y de muchísimos rituales de poder. Es un libro de despertar conciencias. Es un libro que sin duda va a cambiar muchísimos conceptos que se tienen sobre el verdadero poder de la vida. Se va a dar cuenta quienes lo lean que es un documento que le invitará a investigar, le ayudará a comprender una cantidad de situaciones que muchas mujeres despierten de esa venda que les fue colocada. La ley de la naturaleza es extraña en cierta forma, ¿no? Las cosas llegan en el momento en que deben llegar, en el momento en que la humanidad está empezando a tener esa serie de cambios, pues es el instante donde debe estar. El libro saldrá en la próxima noche de novilunio, la primera del invierno, tal como lo dicen las leyes de la magia. Nosotros hemos decidido hacer algo, pero dos favores. Primero, hay dos tareas, si usted quiere hacerlo. Quiero que se tome un tiempo. Busque en internet, ¿cuánto puede costar una vela tallada? Hacer una vela tallada que no tiene nada de magia, ni tiene ningún ritual, ni tiene absolutamente ningún símbolo, solamente es una vela tallada. Mire su precio. Nosotros vamos a entregar con el libro la vela de la diosa, el símbolo de la diosa, pero está previamente conjurada.
no es solamente lo que digo en un programa de radio, es la cantidad de gente que ha visto testimonios de las figuras que quedan en las velas y qué sucede cuando se quema una vela conjurada. Ok, eso usted lo prueba con su propio corazón y con lo que usted haga. Lo primero, cotice, mire cuánto vale una vela que es trabajada manualmente, que hay que hacer una escultura exclusiva y posteriormente se utilizan las esencias, la fecha lunar ideal, el ritual ideal, el conjuro ideal para activarla y darle ese poder. Usted es libre de aceptar o no aceptar lo que les estoy diciendo. Es así de simple. Vivimos en un mundo donde existen los dos extremos, donde hay comentarios de uno y comentarios de otro. La única forma como usted puede comprobar algo es haciéndolo. Y usted mira y califica. Eso por un lado. Por el otro lado, el libro es un libro de 340 páginas. No es un libro pequeño. Es un libro supremamente grande. Trae muchísimos rituales, muchísima información. En el mundo de la magia y en el mundo de la brujería. He comentado que es un libro que no se debió escribir. ¿Por qué? Porque el contenido de este libro va a cambiar muchísimos pensamientos, pero muchísimos. Y por ende, el concepto que se tiene sobre el ciclo menstrual va a ser visto de una manera totalmente distinta. Y muchos hombres van a comprender por qué cuando su mujer, su esposa, su mamá, su novia, su hermana está teniendo su periodo menstrual, no es que el temperamento de la mujer cambie, es el temperamento del hombre el que percibe el cambio y es el hombre el que se altera y por eso se entra en el choque. ¿Por qué muchos hombres perciben la energía y cuando la mujer está menstruando, precisamente es cuando ellos se enferman, cuando les duelen las muelas, cuando les duele la cintura, les duele la cabeza, les dan náuseas y se sienten mal? Por una transferencia de energía. Esa transferencia de energía es el poder del maestro. Nosotros vamos a hacer una locura en Wicca, la Escuela de la Magia. Nada tiene esto que ver con Amazon. Amazon ya es totalmente aparte. Este es un libro que nosotros vamos a entregar junto con la vela. La vela es un obsequio para ustedes. Usted puede mirar cuánto vale. Y por favor, hágalo. Para que se dé cuenta. Durante los próximos días vamos a hacer una preventa del libro. Vamos a entregar el libro más la vela con el precio costo del libro. ¿Cómo lo vamos a hacer? El libro va a tener un costo de 80,000 pesos. Mucha gente es muy dada a no decir el precio del producto, llame, averigüe, venga, después le cuento, pregunte. En este libro no existe ningún tipo de intención comercial. Lo digo públicamente. Con base en esto, la preventa va a tener un descuento del 25%. Ese 25%, posteriormente, cuando llegue el libro, pues será el precio real del libro. O sea, descuente de 80,000 pesos el 25% para las personas que quieran. Para muy poquitas. Y quiero sugerir algo. Para muchas personas, si no está seguro, evite comprarlo. Después de que usted lea ese libro, no será la misma persona. No es mucho. Tampoco, pues hago el programa y les comento a todos los oyentes, pero realmente no hay para muchas personas. En el momento en que aparezca un letrerito ahí agotado, pues se agotó la promoción. Es una preventa. Esto es con el ánimo de que algunas personas tengan la oportunidad de decir, bueno, pues tiene un súper descuento, puedo adquirirlo. Esto es en Colombia y en todo el mundo. A partir de este momento, puede hacerlo. Está la preventa del libro del maestro. Viene con la vela, ¿no? O sea, viene todo. Pues vaya y miren. Si usted va a un almacén y va a cualquier parte y mira cuánto vale una vela con una talla, vale 150,000 pesos. La sola vela. Y eso que no tiene magia. Pues la idea es compartir con los oyentes, quienes quieran, quienes les interese. Es el trabajo de muchos años. Y aquí quiero hacer un comentario.
Me he reservado ese tipo de situaciones, pues, por evitar conflictos y evitar comentarios en las redes sociales sobre las personas que son muy abusivas. Mire, copiar un libro es muy fácil. De hecho, en este momento existe un programa donde usted copia un libro, lo parafrasea, se roba la idea y hace un libro muy parecido con la idea original de otra persona. Vaya y miren cuánto venden los libros copiados, que no son trabajados, que no son creados. Bajar un libro de internet es muy fácil, copiarlo es muy fácil, parafrasearlo es muy fácil. Disfrazar la idea original de otra persona. Muchos de mis libros, desafortunadamente, pues están viviendo esa experiencia. Sea la oportunidad para decirle a los oyentes, gracias. De verdad, de corazón, muchísimas, pero muchísimas gracias. A las personas que se dieron cuenta y las personas que dicen, mire, Omita, le está pasando eso, ese es un libro suyo, es igual. Es una copia suya. Son personas que se copian de sus programas. Que eso es otra cosa que quería comentar en este programa. Hay personas que cogen los programas, los copian, los vuelven texto y los sacan como ideas propias. Hay personas que dicen, trabajo con Omar Haley. Hay personas que dicen que estudiaron conmigo, que me conocen, que no sé qué. Ustedes ya saben, por favor, tienen 50 canales para que se puedan comunicar con Wicca y preguntar. Está Amazon, quien distribuye esos libros a librerías, a papelerías. Hay personas de diferentes lugares del mundo. Omitar, yo quiero ser su distribuidor, tengo una tienda esotérica. Sí, señor, compre los libros y distribúyalos. Eso está para todo el mundo. Pero algunas personas se copian las ideas y es muy fácil hacer un libro, realmente. Pero investigar. Comentábamos esta semana en Facebook a unos amigos, a unos oyentes que me escuchan hace muchos años y estamos haciendo un programa que es la historia de Radio Cronos. ¿Cómo nace la historia de esto? ¿Cómo empecé en la radio? Son más de 45 años. Esto no fue hace 8 días, no hace 15 días, esto no nació ayer. Es una tradición de 45 años. Es mucho tiempo, ¿no? Es toda una vida. Como decía por ahí un eslogan de una emisora, toda una vida, toda una radio. Acompañándolos, haciendo programas de 12 de la noche a 5 de la mañana. Muchos oyentes me conocen desde hace mucho tiempo, otros recién llegan a la sintonía. Y para quienes llegan a la sintonía, es el comentario. Llevo más de 40 y pico de años haciendo radio e investigación paranormal. De hecho, teníamos un centro de investigaciones que mucha gente recuerda, el del CIPAC, que quedaba en la calle 45 en Palermo, donde tomaba fotografías Kirlian. Hacíamos investigaciones paranormales, hacíamos cosas con la tabla Ouija delante de todo el mundo, ¿no? Para mirar cómo funcionaba eso, hacíamos reuniones de yalascopía a la medianoche para que la gente aprendiera a mirar en los espejos cosas raras. Investigábamos fantasmas. Y bueno, muchas cosas. A lo largo de 45 años hay muchas, muchas cosas. Así que para los oyentes que llegan nuevos a la sintonía, esto no es de ayer. Radio Cronos es una emisora online que es continuidad de toda una historia. De eso es un programa que estamos haciendo. Le agradezco a algunos oyentes que tienen cassette, que tienen grabaciones de esos viejos programas. Y estamos recuperándolos, ¿no? Para hacer solamente un especial. Pues bien, para quienes quieran, un descuento al 25%. No hay para muchos oyentes. Es un libro que usted mira, que le aporta a su vida. Muchos años de trabajo. Muchos. Con esto entramos al oráculo del fin de semana. El cambio energético que se produce en este momento es porque la serotonina desaparece. Empieza a aumentar la melatonina. ¿Por qué? Porque los días son exageradamente cortos y las noches empiezan a ser muy largas. La luz del atardecer es diferente, la luz del amanecer es diferente. Probablemente usted no lo perciba, pero su cuerpo sí. Por eso empieza a tener sensaciones distintas. Y es una época que va a afectar la psiquis para tomar decisiones.
Es algo que usted puede observar ahorita en este momento en todo el mundo, en los famosos, en los políticos, en toda la gente, cómo sus decisiones son curiosas. Hoy dicen una cosa, mañana cambian de idea, porque eso lo produce este tipo de energías de esta temporada. ¿Hago? No hago. Puedo prometer una cosa, pero no puedo cumplirla. La gente se siente depresiva, va a sentirse nostálgica, va a sentir una serie de emociones, y fuera de eso, pues el clima no va a ayudar. Entonces, esta es una temporada donde algo termina y algo comienza dentro de la penumbra. En las mujeres, y eso está en el libro del maestro, se llama síndrome disfórico estacional. Les aclaro a todos los oyentes, la base de este libro está también en la ciencia. Hoy la ciencia reconoce el síndrome disfórico estacional en las mujeres y en los hombres. Es un libro bien interesante. ¿Qué pasa con el síndrome disfórico estacional? Que las estaciones afectan nuestra psiquis. Leas el libro Zodiaco y Destino. ¿Por qué usted es como es de acuerdo a la estación en que nace? Entonces esto va a afectar muchísimo las decisiones que va a tomar todo el mundo en los próximos días. Así que entramos a una semana que es bastante estresante, que va a ser de mucha presión y que va a aumentar la tendencia a la irritabilidad, a la discusión, a la agresión. Vamos a tener personas en diferentes lugares del mundo que van a explotar emocionalmente y van a cometer actos en contra de la gente. Va a ser una semana y los próximos días bastante complicados, precisamente por ese estado emocional. Fuera de esto, pues la tierra se va a estrujar muchísimo más y la cantidad de lluvia que va a caer en algunos lugares del mundo, ya lo veremos, pues también va a afectar todo. La economía, el altibajo económico de todo el planeta, pues va también a crear otra afectación en cadena. Si usted mira las noticias, todos los países están tratando de acomodar sus presupuestos, quitando aquí, colocando acá, mirando aquí, mirando allá, pero no hay una colectividad. Entonces, mientras que eso no se estabilice, pues vamos a seguir en ese vaivén, en esa montaña rusa, sin saber qué va a pasar con la economía del mundo. Pero esto es normal que ocurra. Es una vibración que tiene que irse armonizando lentamente. Les recuerdo a todos los oyentes, el oráculo son tres partes. Esta es una serie de predicciones basadas en un viejo oráculo que trato de interpretar y que de vez en cuando acertamos con algunos temas. No más. Entonces, en lo personal, siempre le pido permiso a las brujas, a los magos, a toda la gente que se dedicó a este mundo de ciencias ocultas y de magia, que nos inspiren para poder ver qué va a pasar. Tres cosas. Sinos. Los sinos no obedecen con la voluntad humana. Están, van a suceder y ocurrirán, haga lo que haga. ¿Podemos interactuar en los sinos? Sí. ¿Cómo podemos interactuar en los sinos? La NASA movió un meteoro en el espacio hace unos días atrás. Existía una causa específica para que ese meteoro, ese asteroide, estuviese ahí en ese lugar, ese día y esa hora. No es un sino que la NASA lo hubiese empujado y hubiese variado su órbita. Entonces vamos a mirar dos opciones. Si nosotros no empujamos ese asteroide, él seguirá en su órbita y seguirá viajando por el espacio hasta que en algún momento impactará en algún lugar específico determinado por la primera causa. Ese sino, ¿no? Para el cual estaba hecho. Y eso va a generar otra cantidad de causas, la vida, por ejemplo, de ese planeta. Entonces el hombre intervino en un sino. Eso es un problema gravísimo hacerlo, porque el meteoro, el asteroide, no es una amenaza para la Tierra.
solo es un sentido de demostración. Ahora que se varió, pues nadie sabe, ¿no? Cuántas cosas se evitaron, que la vida surja en otro planeta, que haya una cantidad de sucesos que van a ocurrir con ese evento. Está alterando ese destino. Y puede terminar creando una tragedia donde se debió crear vida aún para la propia Tierra. Porque qué tal que ahora, por haberlo movido, más adelante en unos años impacte con otro que no debía impactar, al impactar con ese se fractura y un pedazo grandísimo va a caer a la Tierra. Entonces ahí es donde van a decir, si la NASA no hubiese desviado ese asteroide, no nos hubiéramos destruido. No, menos, no. Sinos. El hado mágico es el hijo de las Moiras, hermano de la muerte. Es un ser juguetón que se dedica a entretejer los destinos. Nuestros destinos están entretejidos por el hado mágico. Usted se encuentra con una persona un día en un lugar donde usted ni siquiera iba, sino le decía por curiosidad, porque sintió algo, fue y allí encontró una persona. Hay un tema que muy poca gente conoce y se llaman los destinos escondidos o destinos paralelos ocultos. Cuando usted va con otra persona y lo está acompañando a hacer una entrevista, una amiga le dice a otra amiga, camina, vamos a hacer una entrevista que tengo. Y la amiga, no, pues estoy desparchada, no hago nada, camine, la acompaño. Su intención nunca ha sido ir a ese lugar, ni siquiera lo piensa. Pero en ese momento, el hado mágico entretejió su destino. La amiga la lleva. Cuando llegan al sitio donde van a hacer la entrevista, están las dos sentaditas y de pronto sale el jefe o el de recursos humanos o el dueño de la empresa. El dueño de la empresa no mira a la que va a pedir la entrevista, mira a la amiga que la está acompañando. La amiga lo mira. Se produce un choque impresionante. Se conocen, se impactan. Dentro de un año, ella es la dueña de la empresa donde la amiga está trabajando. Porque así funciona el hado mágico. El hado mágico funciona igual cuando la amiga se va con la amiga, se van para una discoteca y la amiga termina violada. ¿Por qué? Porque son las tentaciones las que hace el hado mágico, hijo de las tres Moiras. Le recuerdo a todos los oyentes, si usted intenta algo con las tres Moiras, son los seres más sagrados. Son las entidades de mayor poder. Hasta allá, en la cultura griega, que tanto me encanta, Zeus les tenía mucho respeto a las tres Moiras. Atropos, Clotos y Laquesis. Un poder de respetar. Y tenemos el destino, que el destino es lo que usted hace y el destino lo que usted ejecuta, lo que usted crea, lo que usted construye. Usted tiene hoy la oportunidad de decir, ¿estudio o no estudio? ¿Voy a hacer una especialización o no la hago? ¿Me caso o no me caso? ¿Me divorcio o no me divorcio? ¿Me embarazo o no me embarazo? Son sus decisiones. Y cada una de esas decisiones hacia el futuro generará una cantidad de causas, no efectos, sino una cantidad de causas que serán para su crecimiento, para su destrucción. Entonces, ¿qué pasa en el destino? Por eso hablamos de un oráculo de signos e intersignos del zodiaco, que son sugerencias de acuerdo con la fase de la luna. Usted puede estar esta semana emocionalmente deprimido, puede estar esta semana demasiado feliz, estas son las señales entre augurios y presagios que pueden llegar a afectar su vida, etc. Su destino, usted es el dueño de sus actos. Pues con esto en claro, entremos a el oráculo del fin de semana o a las predicciones para la próxima semana. Rápidamente vámonos con el mundo, el clima. Hay una situación complicada. Lo de Rusia y Ucrania en los próximos días se va a resolver bien, porque haya una situación gravísima de Ucrania-Rusia. Rusia está bombardeando mucho a Ucrania, ¿no? Pero hay que esperar ahora la respuesta de Ucrania-Rusia. Y pasa algo, llámelo como usted quiera, conspiración, coincidencia, actuación, influencia del clima.
llámelo como usted quiera. El clima en este momento en Rusia, prácticamente en toda Rusia, está entre menos 6 y menos 18 grados. Espere un momentico. ¿Menos 6 y menos 18 grados en Rusia? Sí. Y también llega a afectar a Portugal, no tanto, pero sí lo siente Portugal. Moscú está empezando a tener un descenso de su temperatura nunca visto en la historia. Como todo un país, incluyendo el norte de China y prácticamente todo China, todo ese sector se bajan las temperaturas en menos de 15 días de una forma tan abrupta. Climáticamente no hay una razón. No existe climáticamente una razón por la secuencia de los tiempos y de las estaciones. Estamos en el final del otoño. ¿Sí se da cuenta del problema? Ahora bien, esto es una situación que va a afectar muchísimo a Rusia por el problema interno que hay en Rusia junto con Ucrania, y esto va a tener que solucionarse sí o sí. El libro de la abuela bruja dice, para que las cosas se mejoren, tienen que empeorarse. Lastimosamente es así, pero esperemos a ver cómo se va a empeorar. Entonces todo el mundo va a tener los ojos puestos en la situación de China, Rusia, la temperatura, Ucrania, la Unión Europea, que empieza... Es que es muy curioso, ¿no? En Rusia están menos 16, 17 grados, mientras que en Ucrania están en unos agradables 6 grados todavía. Y de ahí para acá, toda Europa está en unos 9, 15 grados. El caso de España, saludes a Ángela, nuestra compañera de trabajo en Madrid, 13 grados. Londres tiene unos deliciosos 10 grados. Saludes a Carolina, la brujita de Londres. Italia también con unos agradables 13 grados. Y el Mediterráneo, pues calientico todavía con 20 grados. El Medio Oriente empieza a enfriarse también. Ahora bien, en Estados Unidos, curiosamente, las temperaturas se mantienen muy estáticas, muy quietas. Nueva York con su temperatura normal de 12, 14 grados. Igual todo el norte de Estados Unidos. Tibio está Estados Unidos, 16, 17, 18 grados. En California, 20, 22, 26. En Miami, 26, 27, 28, 30 grados. Aunque va a nevar muchísimo la próxima semana en muchos sitios de Estados Unidos. Nieve que no se esperaba, pero no hay una baja de temperatura tan violenta como en Rusia y China. Ni siquiera en Canadá. Solo el norte de Canadá, ya en el círculo polar, igual que al norte de Alaska, empiezan ya los fríos invernales, que es lo normal. Estos fríos invernales van a descender por allá hacia el 25 o 26 de noviembre, que ya empieza a entrar el invierno totalmente. O sea, casi un mes de diferencia. Centroamérica, desciende la temperatura, no hay ola de calor, solo su temperatura normal por estar a ese nivel del mar, está todo Centroamérica. Colombia, pues las temperaturas normales en Colombia se sentirá y se percibirá muchísimo frío en las ciudades muy altas como Bogotá, Tunja, Pasto y otros sitios, se sentirá muchísimo, pero muchísimo frío, contra días de intenso calor en los demás sitios que están casi a nivel del mar. Igual para Brasil, para Venezuela, para Ecuador, para Perú, Chile, Argentina, África, Indonesia, Australia, cambia totalmente la temperatura. Tendremos lluvias, pero estas son lluvias no tan fuertes como antes, sino lluvias intermitentes que son chaparrones, que son concentración de lluvia muy intensa, nubes muy cargadas que van a dar muchísima lluvia en muy corto tiempo. Tendremos aumento de los caudales de los ríos en Colombia, Ecuador, Venezuela, parte del Perú y hacia la costa este de México. Lo demás va a empezar, pues se va acumulando el hielo, las nubes van solamente cubriendo y serán días muy grises con lluvias
muy esporádicas en muchos lugares, pero el clima va a cambiar. Un saludo de Junior, que se encuentra viajando, no pudo entrar a Perú por alguna serie de cosas diplomáticas. Bueno, en fin, allá está en Ecuador. Felicidad a Junior paseando con sus amigos, los moteros, disfrutando de su moto. Saludos a Junior en Ecuador y a todos mis amigos también en Ecuador. Ahora hay que tener en cuenta, las zonas volcánicas del planeta han descendido mucho la actividad volcánica, pero muchísimo en todo el mundo. No hay muchas alertas, no hay muchas alarmas, pero eso es un problema también delicado porque hay presión. ¿Qué quiere decir? Que eso es como un corazón que palpita, se expande y se contrae el magma. Entonces hay una contracción del magma. Eso quiere decir que en cualquier momento vamos a tener una erupción volcánica muy, pero muy fuerte. Que sea erupción. Erupción es cuando el volcán libera lava. Una explosión volcánica sí es terrible, porque el volcán explota. Tenemos situaciones de alerta que pueden suceder en Colombia, en Ecuador, en Perú, Chile, todo lo que es México, Centroamérica y Japón. En Indonesia también se puede presentar. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó una vez en las Islas Fifi? Eso mismo se puede repetir. El problema de los próximos días con esta luna y con el invierno está entre los terremotos y los volcanes. Paralelamente, el oráculo sigue mostrando sombras de deslaves, de derrumbes, de situaciones. Miren, hay que darle gracias, de verdad. Hay que darle muchísimas gracias a todas las empresas aéreas del mundo por el fuerte entrenamiento que le hacen a los pilotos comerciales y a todos los pilotos. De verdad, todo lo que pasó esta semana, como lo dijimos hace 8 días en el oráculo, nos salvamos de un accidente fatal de 100 y pico, 200 almas. Hay videos dramáticos de las turbulencias que se produjeron en los aviones por el mal clima. La pericia de los pilotos, el excelente estado de los aviones, la tecnología moderna, es que es una cosa increíble la tecnología que hay hoy en día para la seguridad aérea. Pues eso ayudó a que no se presentara un accidente. Pero esto sigue en vilo. Sigue las señales de alguna situación que ojalá no ocurra. ¿Qué tenemos para esta próxima semana? ¿Recuerdan lo que comenté la semana anterior? Que todo el mundo debería tener un arma de fuego, de defensa. Si veo la situación en Estados Unidos, una R-15, como lo dice la noticia, pues es un fusil de largo alcance, con unas municiones violentísimas. Entonces, cuando hay una persona que tiene un arma de defensa, pues puede hacerle, en cierta forma, un bloqueo a ese tirador. Un solo disparo, el ruido, pues por más que sea, sabe que lo pueden matar y empieza a cambiar su punto de mira. En lugar de matar a las personas, pues va a buscar al que le está disparando. Ok, pero también tiene un arma. Un arma de defensa es eso, una defensa, una oportunidad de sobrevivir. Esto que pasó se va a repetir otra vez, pero en más intensidad. Algún problema se presentará en el mundo sobre este tema, dice el oráculo. Ojalá los países, la gente tome conciencia de la inseguridad del mundo y del riesgo. Ustedes vieron la noticia, ¿no? Lastimosamente fue como una predicción el comentario que hice hace 8 días de este ladrón que entró a una casa, amordazó al esposo, a la esposa, con un cuchillo, y delante del esposo violó a la esposa. Eso es lo que está pasando y es el riesgo que existe de que usted no esté seguro en su casa. Entonces, un arma de defensa, que no es un arma de guerra, es un arma de corto alcance, es un arma de defensa. Ojalá los países, las personas. Hombre, uno le puede vender un arma de defensa a alguien
que haga el curso, que aprenda a manejar las armas como pasa en Estados Unidos, que tenga conciencia y responsabilidad de su uso, pero que tenga algo de defensa. Esto va a seguir pasando. En Estados Unidos hay muchísimas academias que están entrenando a las mujeres, ante todo, en el manejo de armas. Hay muchas oyentes en Estados Unidos que me mandan fotografías donde están entrenando polígono, cómo les enseñan a manejar las armas, cómo les enseñan la responsabilidad de un arma y cómo les indican que es un arma de defensa y que se puede usar ante un evento de un ataque. Hay otras personas que no tienen absolutamente nada. Y decir que vamos a investigar y que no sé qué y que sí sé cuándo, hay daños que pueden llegar a ser peores que la misma muerte. La muerte, pues sí. Pero cuando una persona es dañada, violada, sigue viva y se da cuenta de la injusticia, de que no se hizo, que no existió justicia para su agresor, eso causa mucho daño. Pero bueno, en fin, eso va a seguir pasando. Hay que estar atentos con ello. Por el otro lado, la próxima semana empieza una situación, desde este fin de semana, situación mundial de presión social sobre los gobernantes en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Empezarán marchas, empezarán reclamos, empezarán las situaciones más por la cuestión económica, por las malas decisiones de los gobiernos que no son visionarios, sino improvisan demasiado. Y esto pues inquieta a la gente, inquieta a los empresarios, inquieta a muchas personas. La situación económica del mundo puede cambiar en un solo día con una caída de la bolsa. Las negociaciones por internet, como todo lo que tiene que ver con criptomonedas y todo eso, si usted no es experto, no conoce sobre divisas, no sabe del tema, no coma cuento y cuide su plata. La gran mayoría de personas que han invertido su dinero y que no conocen del tema, que piensan que van a conseguir plata en solo un mes, eso es mentira. Si usted tiene capital de riesgo, hágalo. Eso puede darle resultado dentro de 10 años o dentro de 15 años. Y eso puede bajar a un precio mínimo y después vuelve a subir. Pero por eso se requiere conocer el tema de las divisas. La semana entrante va a ser un despelote con eso. ¿Su computador tiene antivirus? ¿Un buen antivirus? ¿Su teléfono celular? Bueno, cuidado porque puede venir una pandemia no humana. Una pandemia en los computadores y en los servidores. Tenga muchísimo cuidado, ya se dará cuenta. Por el otro lado, siguen las situaciones en el cielo, siguen las situaciones con los extraterrestres, siguen apareciendo cosas raras sobre el planeta. Bueno, estamos en una semana donde fuera del Samhain se puede abrir la puerta a un mundo de misterio espectacular. Triángulo de Bermudas, Mar del Diablo en Japón. Muchos lugares del mundo, ¿no?, que pueden hacer o que ocurra algo que no es normal. La desaparición de otro avión, por ejemplo. Un barco, un crucero. Pues bien, ese era el tema. Vamos a hacer un break. Nos vamos con los signos e intersignos del zodiaco. Quiero invitar a las personas que les interese el libro en preventa con un súper descuento. Este es el momento, la oportunidad para hacerlo, si usted así a bien lo tiene y si bien lo quiere. Hacemos un break pequeñito y regresamos con los signos e intersignos del zodiaco. Un comentario antes de irme con los signos. Les recuerdo a todos los oyentes, las personas que nacen en un signo del zodiaco, por decir algo, Géminis, son personas totalmente diferentes si nacen en el hemisferio norte o nacen en el hemisferio sur. El signo del zodiaco que ustedes les sirve de acuerdo con la estación en que usted nace y en el hemisferio en que usted nace. Si usted es nativo de Capricornio en el hemisferio sur, es un nativo del verano. Si usted es un nativo de Capricornio en el hemisferio norte, es un nativo del invierno. Las personas que nacen bajo el invierno
tienen una forma de ser. Las personas que nacen durante el verano tienen una forma diferente de ser. Usted no puede pensar que una persona que nace en el frío, en el invierno, a 8 grados bajo cero, su vida, su forma de pensar, sus características mentales, sean exactamente las mismas en una persona que nace igual en Capricornio, pero en el hemisferio sur, donde están en el verano a 30 y pico de grados, y todo es libertad, todo es luz, todo es vida. No solamente lo digo, y es el horóscopo de las brujas lo decían desde hace muchísimos años. ¿Quién lo dice? La ciencia. Neuroinfluencia estacional. Léase el libro de Zodíaco y Destino. Invito a todos los oyentes para que lo lean. Hacemos un paréntesis pequeñito. Vámonos para un break. Y le pedimos permiso a las brujas, a toda la gente del mundo de la magia, para los sortilegios, presagios y augurios de los signos e intersignos del Zodíaco. Ya volvemos. Ingresamos al invierno, nativos del invierno. En el hemisferio norte, Escorpión, Ofiuco, Sagitario, Aetok, Capricornio, Unu, Kalahai. En el hemisferio norte. En el hemisferio sur, nativos del invierno, la estación invernal. Los nativos de Tauro, Apus, Géminis, Draco, Cáncer y Lira. Pues bueno, recordemos rápidamente, las estaciones son contrarias. Cuando en el hemisferio norte está en verano, en el hemisferio sur se está en invierno, otoño, primavera, primavera, otoño y nuevamente invierno, verano. Por eso es muy importante tener esto en claro en el horóscopo de las brujas, cosa que no sucede con el horóscopo planetario. Las personas que nacen bajo una determinada estación poseen características muy similares en los diferentes hemisferios, aunque son signos totalmente contrarios. Nativos del invierno, Escorpión en el hemisferio norte, Tauro en el hemisferio sur. Pues esta es una semana supremamente especial, es una semana bajo los auspicios de la noche de cuarto creciente y en el inicio de la época invernal. El invierno es la época más poderosa del año porque es la gestación de la vida. Quiero aprovechar para enviarle un saludo nuevamente de cumpleaños a nuestra compañera de trabajo allá en la ciudad de Girardot, en Colombia, Camila, nuestra compañera de Ofiuco Store, la brujita de Ofiuco Store. Camila, te amo muchísimo, muchísimo. Que cumplas muchísimos más, que lo disfrutes y que la pases bien rico. Nativos de Escorpión, Tauro, semana de cuarto creciente, inicio de la temporada invernal, lo cual quiere decir que están sintiendo el poder de la naturaleza en ese crecimiento. Buenas noticias, buena fluidez, suerte, llegará en los próximos días, pero esto puede llevarles a que sean supremamente explosivos los nativos de Escorpión por un ego muy estimulado. Puede llegar a tener discusiones o situaciones conflictivas en el ámbito doméstico. Maneje sus emociones. Económicamente estable, con tendencia a la alza, no solo por la quincena, sino también por el mismo beneficio de la vida. Afectivamente hablando, pues dependerá de la actitud de su pareja en torno a esta fecha. Los celos pueden aparecer. Nativos de Ofiuco, quienes cumplen años del 19 al 26 de noviembre, y nativos de Apus, muy apagados, muy contrario con los nativos de Escorpión, estarán nativos de Ofiuco, muy reservados, muy introvertidos, bastante aislados del mundo doméstico, con una cantidad de situaciones y acumulación de cosas en su vida. Un buen momento para decantar muchas cosas antes de sus cumpleaños, que estarán próximos. Se presentarán problemas con personas del pasado que pueden aparecer, al igual que fantasmas. Los fantasmas y el pasado solo aparecen para molestar. Así que nativos de Ofiuco y nativos de Apus, mucho control durante los próximos días. De lo contrario, puede terminar creando un problema totalmente innecesario.
Económicamente estable, no sube, no baja, afectivamente hablando. Es una semana más de reserva, más de protección, más de aislamiento que de pasión. Pero sería bueno que le dedique tiempo a su pareja. Nativos de Sagitario, Géminis. Muy parecido a los nativos de Ofiuco, una semana de introspección, meditación, revaluación, mirando una serie de situaciones hacia el interior de su vida. Sin embargo, es prudente que no se dé tanto látigo, no se maltrate, quite de su mente el pasado, proyecte su presente hacia un futuro distinto. Trate de manejar y controlar sus emociones, ya que esto puede llegar a ser perjudicial en el estado de salud que se encuentra. Si bien existen alguna serie de bloqueos los próximos días, estos solo indican que debe replantear las decisiones que tome, a pesar de la ilusión que tenga. Económicamente estable, con tendencia a la alza. Afectivamente hablando, al igual que las libélulas, trate de conservar en su interior la llama de la pasión viva. No permita que situaciones externas vayan minimizando sus sentimientos. Libérelos. Nativos de Aetok, Draco, quienes cumplen años del 18 al 26 de diciembre. Esta es una semana para ustedes que les va a permitir abrir una nueva puerta, tener una serie de alternativas, mejorar una serie de situaciones. Pero como lo dice el oráculo de Matrix, en una mano va a tener una cosa y en la otra, otra. Nativos de Aetok, usted no puede tenerlo todo. Si quiere una mogolla y tiene un centavo, tendrá que dar el centavo por la mogolla. O en su diferencia, la mogolla por el centavo. Pero no puede pretender tener a los dos. Si usted no renuncia a determinadas cosas, pues no va a tener otras. Ustedes son el ave fénix, la representación de este ser que se reconstruye de sus cenizas. Por eso están en el día más importante del año, el renacer del sol. Aetok utilice su gran sabiduría, pero aléjela totalmente de sus sentimientos. El ave fénix tiene garras y usted deberá sacarlas si quiere realmente empoderarse. Económicamente dependerá de la decisión que usted tome en el ámbito doméstico, en el ámbito mental y cómo gobierne su economía. Debe separar la mente del corazón para ser objetivo hacia su futuro económico. Y afectivamente hablando, pues es más o menos lo mismo. Trate de mantener el equilibrio, separe todas las cosas. Les recuerdo a todos los nativos de todos los signos del zodiaco que la relación afectiva con dinero nunca funciona. Usted puede tener una relación donde involucre su economía con su pareja, pero una sociedad 50-50. Y una sociedad muy especial, pero eso de todas formas termina en un lío y en un infierno. Nativos de Capricornio, Cáncer, muy parecido a los nativos de Aetok, es una semana para reevaluar, mirar, analizar, y la misma naturaleza se va a encargar de colocarle una serie de pruebas. Usted va a tener que tomar decisiones radicales, entre ellas partir o quedarse. Es una decisión compleja, difícil, pero tiene que mirar costo-beneficio. Es importante replantear las cosas para lograr avanzar. Económicamente estable, no sube, no baja, a pesar de la quincena. Y afectivamente hablando, sería muy bueno que usted dialogue con su pareja. Nativos de Capricornio en el hemisferio norte, nativos de Cáncer en el hemisferio sur. Nativos de Unukalhai, Lira, quienes cumplen años del 15 al 23 de enero. Semana muy parecida a los nativos de Capricornio, llega el invierno, ustedes sienten ese poder, sienten ese manejo de emociones y obviamente esta influencia invernal es muchísimo más alta. Es para ustedes recogimiento, es para ustedes momentos muy especiales de reconstrucción de energía, de acumulación de cosas y de aislamiento. Son las características de los nativos invernales, con tendencia a la depresión.
Y los nativos de Unucalhai pues no van a estar marginados del tema. Esto los puede llevar a tomar decisiones impulsivas, contrarias, temperamento fuerte y algún tipo de enfrentamientos que no valen la pena. Maneje las cosas con muchísima calma. Debe aprender a tener tolerancia y tranquilidad. De lo contrario, puede cometer errores. Económicamente estable, no sube, no baja. Y afectivamente hablando, va a depender muchísimo de su pareja. Nativos de Unucalhai y Lira. Para todos los nativos de el invierno, este es el comienzo del invierno, el cual va a ir aumentando paulatinamente y se va profundizando en el tiempo. Ustedes deben evaluar muy bien durante toda esta temporada su parte íntima, su parte interior, usted con usted, y lo que proyecta a su exterior. Muchos nativos de los signos invernales tendrán durante este año, por la posición de la luna llena, más una cantidad de eventos cósmicos, influencias muy positivas. Vale la pena intentar hacer rituales de despojo y rituales de abundancia. Báñese con azúcar, miel y café y retire las energías del pasado que pueden estar afectando su vida. Nativos de la primavera. En el hemisferio norte, Acuario, Delfos, Piscis, Aries, Aries y Vulcano forman los nativos de la primavera del hemisferio norte. Del hemisferio sur, quienes nacen bajo los signos de Leo, Astreo, Virgo, As, Libra y Pegaso son nativos de la primavera también. Bajo ese orden de ideas, es importante que cada persona tenga un poquito de visión sobre la influencia de las estaciones. Ustedes nacen durante la época de la abundancia o el comienzo de la abundancia. Después del invierno, la primavera se abre, entrega todo lo que la naturaleza produjo. Por eso son los nativos de la protección, del liderazgo, del poder, del temperamento fuerte, de la energía, del humanitarismo, el servicio, la entrega, la bondad. Esas son características que tienen los nativos de la primavera, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Si bien están amparados por la diosa Fortuna, que les entrega los elementos y las herramientas para que pueda prosperar, progresar, también tienen un sentimiento de debilidad espiritual muy marcado. El entregarse a las demás personas de forma desinteresada puede convertirse en un problema a lo largo de su vida. Nativos de Acuario, Leo, semana de temperamento fuerte para los nativos de Acuario, sensaciones emocionales que los llevan a sentir constreñimiento en su espíritu, algo de angustia, de ansiedad, de alejamiento. Ustedes durante el invierno empiezan a sentir esa influencia invernal con esta noche de cuarto creciente que aumentará y sienten que las cosas se les dificultan demasiado y que es muy complejo y difícil avanzar. Es normal el sentimiento por la baja de serotonina. Aumenta la melatonina acompañada de la depresión, la tristeza, que estará presente durante los próximos días. Esto puede afectar su psiquis, llevándole a tomar decisiones de abandonarlo todo, de evitar los conflictos, de evitar los problemas, de alejarse, de aislarse, en lugar de luchar. Por eso las decisiones que vaya a tomar debe hacerlas con muchísimo cuidado. Económicamente estable, con tendencia a la alza, viene la quincena, viene algún reconocimiento económico, algún pago de deudas que le es propicio durante esta época. Afectivamente hablando, su relación puede estar como los días, nublada y congelada. Trate de reavivar la llama, no proyecte, ni publique, ni cuente sus problemas, menos de pronto convertirlos en una carga para su pareja. Nativos de Delfos,
quienes cumplen años del 17 al 24 de febrero y nativos de Astreo en el hemisferio sur. Muy parecido, Delfos, ustedes han entregado demasiado de sí mismo, luchan por darle a los demás, a veces ignoran darse a ustedes, y esto los lleva a una situación muy confusa durante los próximos días. La terquedad, que es un factor que le acompaña, le puede hacer que usted acepte, se una a una serie de situaciones que le generan problemas y dificultades por su bondad o por su don de servir o de entregar. De igual forma, los celos comerciales pueden llegar a estar afectando su psiquis. No se compare con nadie, usted es auténtico. Trate de mirar primero lo que está pasando en su vida y luego mira lo que ocurre en el entorno. Debe tener muchísimo cuidado porque hay sombras que pueden estar causándole alteraciones y esto llevarle a una serie de conflictos. Algunas personas pueden estar irradiando energías negativas sobre su vida. Económicamente estable, no sube, no baja. Puede llegar a tener algún tipo de remesón económico en los próximos días, debe estar pendiente con ello. Recomendación, tenga asegurados o aseguradas sus cosas materiales para evitar cualquier impasse. Afectivamente hablando, sería bueno que dialogue con su pareja. Tal vez muchas de las situaciones por las cuales usted atraviesa es por la falta de diálogo y de trabajo comunitario en su relación. No imponga sus conceptos, deje la terquedad, trate de buscar puntos de equilibrio. Nativos de Piscis, Virgo en el hemisferio sur. Piscis, esta es una semana donde la misma vida se va a encargar de colocarle a usted la dirección que debe tomar de las cosas. Trate de no presionar, trate de no llevar las situaciones hasta extremos muy difíciles. El ambiente doméstico se puede llegar a inquietar muchísimo por la enfermedad de una persona o por la presencia de una tercera persona que puede crear algún tipo de inquietud o de malestar. De todas formas, la sugerencia del oráculo para nativos de Piscis es que trate de estar también atento con las señales de su cuerpo. Puede estar atravesando por un periodo de algún tipo de alteración y eso le está causando también problemas en su capacidad de tomar decisiones. Alguna enfermedad, algún problema digestivo puede llegar a ser causante de este tipo de alteraciones. Sin embargo, trate de ponerle orden a su vida. El orden en la vida significa cuáles son mis prioridades. ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Qué es la tarea que debo realizar? ¿A qué le debo dedicar más tiempo, tener más cuidado? Empezando por su persona. Económicamente estable, pero puede llegar a tener algún tipo de pérdida, choque económico o una situación muy incómoda. Sin embargo, hay una serie de ofrecimientos que pueden llegar a serle favorable para el aumento de su economía. Pero al igual que en todo en la vida, en el principio de correspondencia, deberá dar algo por algo. Afectivamente, trate de dialogar con su pareja, aclarar situaciones más en el ámbito económico. Nativos de Aries y nativos de la diosa As en el hemisferio sur, quienes cumplen años del 17 al 24 de marzo. Su temperamento y sus contradicciones pueden llevarlos a un estado de vaivén y generar problemas en su entorno. Esta es una situación muy común para los nativos de Aries, debido al punto en que usted nace en el pleno equinoccio de la primavera. Entonces abandona la parte invernal para entrar a la parte primaveral y eso hace que se produzca en ese choque de contradicciones que son muy frecuentes. La indecisión le puede estar acompañando los próximos días. Debe analizar las cosas con muchísimo cuidado, basados en el principio de costo-beneficio, preocupación por la enfermedad de una persona cercana o alguna situación de imprevisto. Sería muy prudente que usted esté atento de las personas que le rodean. Su temperamento puede verse seriamente afectado, entrando a la depresión, la tristeza y la nostalgia. Económicamente estable, con tendencia a la alza, fruto de su trabajo,
y fruto también del empeño. Trate de mirar si las cosas en su economía mejoran, la mejor forma de invertir, más no de gastar. Hay que administrar el dinero. Afectivamente hablando, muchos nativos de este signo del zodiaco están estrenando amor. El resto, trate de mantener viva la llama de la pasión con su pareja. Nativos de Aries, Libra en el hemisferio sur. Fría la relación, fría la vida, fría la economía de los nativos de Aries del final de la primavera, que están lejísimos en el zodiaco. Esta temporada invernal para ustedes no les es favorable, les produce aislamiento, abatimiento, falta de energía, porque no tienen serotonina. Entonces aumenta la melatonina y empiezan a tomar o a tener ese tipo de episodios de renuncia, de nostalgia, de negatividad, de pesimismo y de aislamiento. No es una buena temporada, pero hay que saberla manejar. Máxime con esta luna de cuarto creciente que va a darle muchísimo poder al invierno. Su temperamento puede verse seriamente alterado, única y exclusivamente por trivialidades y con personas ajenas a su vida. Tenga cuidado con los vecinos, tenga cuidado con la gente, no se inmiscuya en lo que no le conviene. Económicamente estable, no sube, no baja. Se mantiene muy estable, pero podría estar mejor. Y afectivamente hablando, dependerá de su pareja y su tolerancia. Recuerde, nativos de Aries, que la pasión no solamente es sexual, la pasión también puede ser discusiones muy apasionadas, situaciones que hieren muy apasionadas. Todo esto hay que saberlo manejar. Nativos de Vulcano, Pegaso en el hemisferio sur, quienes cumplen años entre el 17 al 23 de abril. Una semana muy parecida a los nativos de Aries, en la medida que avanza el invierno y se profundiza el invierno, más los nativos de Vulcano se apagan, se aíslan, se concentran para mantener viva la llama del poder. Pero como hay invierno, su mente, sus emociones estarán hacia su interior. Y probablemente allí haya mucha situación de negatividad, pesimismo y de pronto falta de seguridad en ustedes mismos. Económicamente estable, con tendencia a la alza, alza, alza. Es normal, ¿no? Cuando una persona se refugia mucho en su interior, pues deja de participar en el exterior y la economía aumenta. Cuando uno está muchísimo en el exterior, pues la economía disminuye. Simplemente es lógico. Afectivamente hablando, muy quieta, pausada su relación pareja, pero el pasado puede volver a su vida. Debe tener eso muy pendiente. Las segundas partes nunca han sido buenas y sí pueden convertirse en un problema. Nativos del verano. El verano quedó lejísimos. Ahora sí es lejos. Pues sí, estamos entrando la primavera en el hemisferio sur, invierno en el hemisferio norte, pues todavía falta muchísimo para el verano. Nativos de Tauro, Escorpión, semana muy tranquila, semana muy rutinaria, sin grandes altibajos, sin grandes cambios. El comienzo del invierno para ustedes es el comienzo de la reorganización del pensamiento del fin de año, que les encanta muchísimo. De la época invernal, de la época de construcción, pues es el otro extremo. Entonces es un complemento para los nativos del verano. Tauro, esta es una excelente semana de buena fortuna y de buena suerte. Trate de aprovechar esa dosis de energía y mirar hacia el futuro en lo que puede construir. Estará rodeado de personas muy importantes durante los próximos días. Estas personas importantes que aparecen en el oráculo, puede ser un empresario, puede ser un médico, un abogado o personas que tienen cierto poder o ascendencia sobre usted. Será una semana de muchísimas buenas noticias.
Económicamente estable, con tendencia a la alza. Los nativos de Tauro tienen una visión comercial impresionante y esto les puede ayudar muchísimo, siempre y cuando usted haya administrado muy bien sus finanzas, su economía. Muchos nativos de Tauro fracasan económicamente más por la influencia de terceras personas que por las decisiones de ellos. Afectivamente hablando, como hermanitos, no hay mucha pasión, no hay mucha locura. Sí, cosas agradables, salidas, algo elegante, bajo el frío invernal, pero de aquello muy poco, casi nada. Nativos de Apus o Fiuku, quienes cumplen años del 18 al 24 de mayo. Muy parecido a los nativos de Tauro, semana muy rutinaria, sin grandes cambios, sin grandes movimientos, más bien amparados un poquito del invierno. Pero esto les permite crecer, les permite proyectarse con muy buena energía y muy buenas posibilidades hacia el futuro. Trate de abrazar a la diosa Fortuna, ya que llegará. Económicamente estable, con tendencia a la alza, alza, alza. Muy buenas posibilidades y probabilidades para ustedes durante la semana siguiente. Administre con sabiduría sus recursos. Afectivamente hablando, dependerá muchísimo de su pareja y hay más atracción, más romance, más sensualidad, menos pasión. Nativos de Géminis, Sagitario en el hemisferio sur. Semana muy dinámica para nativos de Géminis que están muy equilibrados, que empiezan a mirar y para ellos esta temporada les permite explotar toda esa capacidad creativa, creadora que ustedes tienen para organizar muchísimas cosas de la vida. Ustedes en ocasiones son muy buenos para organizar la vida de los demás, pero para ustedes mismos dejan muchas fallas. Esta es una excelente semana para nativos de Géminis. Tiene usted un compromiso con su vida, con su familia, en el ámbito doméstico, y le puede permitir tener muy buenos aciertos. Algún tipo de adquisición comunitaria o algún tipo de proyecto, empezar un negocio, adquirir un bien inmueble, hacer un traslado, llegará en los próximos días. Se presentarán algunas tentaciones que debe evaluar con cuidado, como un cambio de vivienda, cambio de trabajo, cambio de ciudad o de país. Dice el libro gordo de la magia: no voltees la espalda a ningún futuro posible antes de estar seguro o segura que nada tiene que aprender de ese futuro y que nada le aporta. Así que sería bueno que mire esa tentación. Económicamente estable, no sube, no baja. Afectivamente hablando, algo de pasión, algo de locura, algo de lujuria. Y bueno, se pueden presentar oportunidades supremamente interesantes, siempre y cuando, sugiere el oráculo, que no sea con el pasado. Abrir esa puerta, eso es un lío. Nativos de Draco, Aetok, quienes cumplen años del 19 al 25 de junio. Mucho movimiento en la vida de los nativos del dragón y del águila. ¿Por qué? Porque el sol está descendiendo, está desapareciendo. Entonces esta es una energía que dinamiza. Es como si usted tiene muchas tareas al final del día. Después de la 1 de la tarde, se afana, se pone las pilas por hacerlas más rápido y concluirlas. Draco, esta es una muy buena semana para usted y es una muy buena oportunidad de muchísimos cambios, siempre y cuando que exista la condición que usted no se olvide de sí mismo. Si usted no se preocupa por usted, va a terminar con uno de los peores males: fatiga. La fatiga requiere por lo menos de 2 meses y medio para recuperarse. Así que no se exceda demasiado en lo que hace. Económicamente estable, con tendencia a la alza, alza, alza. Debe cuidar muchísimo sus finanzas y su economía. Prepárese para una temporada fuertemente laboral.
Afectivamente hablando, pues no le va a quedar mucho tiempo para dedicarle a su pareja, pero trate de hacerlo. De lo contrario, puede llevarse una sorpresa o que su relación entre en algún tipo de estancamiento o de aislamiento. Nativos de Cáncer, Capricornio en el hemisferio sur. Excelente semana para los cangrejos. Se abren las puertas a muchas cosas, hay oportunidades de todo lado. Muy buena visión, muy buena proyección. Le falta un poquito de fuerza, de empuje, de impulso. Venza esas barreras, el 99% de ellas están solo en su mente, y trate de mirar las alternativas, propóngaselo. No busque ayudas externas, luche por ser autónomo o autónoma. Eso es el orgullo de haberlo logrado. No se vaya a vencer ante las puertas que se cierran. Siempre hay que seguir golpeando, alguna se va a abrir, sin duda que sí. Económicamente estable, con tendencia a la alza, poquito, pero alza es alza, podría estar mejor, si maneja con más cuidado sus finanzas y su economía. No vaya a hacer inversiones sin conocer y no se deje influir por terceras personas. Evite ser fiador o fiadora. Evite asumir responsabilidades únicamente por confianza. Afectivamente hablando, disfrute la pasión que tiene, esa energía, trate de proyectarla, comparta con su pareja al máximo. Nativos de Lira, Unukalhai, final del verano, quienes cumplen años del 20 al 27 de julio. Semana muy parecida a los nativos de Cáncer, semana muy dinámica con muchísimas cosas, cuidado con las influencias de terceras personas, no dé por hecho nada, hasta no averiguar, hasta no comprobar, hasta no analizar y tener la certeza. Por favor, nativos de Lira, Yunukalhai, no confíe en nadie. O se puede llevar una sorpresa muy, pero muy desagradable. Sin embargo, existen muy buenas oportunidades, pero esas oportunidades debe evaluarlas con muchísimo cuidado, con muchísimo análisis. Va a comprar una casa, pida un certificado de libertad y tradición. No lo pida que se lo traigan, sáquelo usted mismo. Investigue, mire, analice, entre a Facebook, entre a las redes de internet. Nunca confíe. Económicamente estable, con tendencia a la alza, alza, alza. Y afectivamente hablando, mucha pasión, mucha locura. Hay que manejarla con cuidado, ya que puede terminar en algún tipo de situaciones que no espera. Un embarazo indeseado se puede convertir en un verdadero problema. Nativos de el otoño. Ahora quedó el otoño en la otra parte del oráculo. Va rotando, ¿no? En la medida que va rotando las estaciones. Nativos del otoño del hemisferio norte, ¿quiénes cumplen años de el otoño? Nativos de Leo, Astreo, Virgo, nativos de la diosa As, Libra y Pegaso. Nativos que cumplen años en el otoño en el hemisferio sur. Nativos de Acuario, Delfos, Piscis, Aries y Vulcano. Colombia está en el hemisferio norte. De Ecuador para abajo es el hemisferio sur. En todo el planeta, ¿no? Entonces tenemos el sur de África, allá al sur de Indonesia, al sur de China y tenemos Australia. Bien. Nativos de Leo, Acuario. Semana para ustedes un poquitico melcochuda, de muchísimas emociones encontradas, muchísimos sentimientos encontrados y muchísimas energías cruzadas. Téngale un poquito de paciencia, nativos de Leo. Esta va a ser una semana donde se van a cruzar una cantidad de situaciones, ofrecimientos por un lado y de pronto se bloquean una cosa y se bloquea la otra. Puede llegar a tener bloqueos hasta con su teléfono celular, así que a tener paciencia. Mire, nativos de Leo, hay una frase muy importante del libro gordo de la magia que dice:
Lo único que el tiempo no perdona es lo que a tiempo no se hace. Posponer decisiones, recursos, trabajos, compromisos que requieren de una verdadera importancia es empezar a crearse la tormenta perfecta a nivel mental, porque después se le va a acumular todo. Y ustedes son expertos en explosiones dinámicas, igual que los leones. Están tranquilos, serenos, relajados debajo de los árboles y de pronto salen impulsados sin pensar muy bien lo que van a hacer. Leo, es una semana para mirar con cuidado toda esta serie de situaciones y evitar los conflictos. Piense que va a ser una energía muy fuerte y esto puede ser como una montaña rusa. Y ni siquiera es una montaña rusa de días, es una montaña rusa de momentos. Puede estar bien en un momento y luego descender. Por favor, nativos de Leo, se le sugiere por el oráculo que usted tenga presente los 6 minutos. Esos son 6 minutos de oro, 6 minutos de vida. Tómese 6 minutos antes de hablar, pedir, contestar, responder. Averigüe primero que lo que va a decir tenga certeza. Averigüe primero cómo están las cosas. Tenga 6 minutos para tomar decisiones. Que no sea impulsivo. Económicamente estable, tiene muy buenas posibilidades, pero dependerá de la forma como actúe. Con tendencia a la alza. Afectivamente hablando, alguien nuevo llegará a su vida. Y cuando digo alguien nuevo, no solamente es en la parte afectiva, también en la parte laboral, también en la parte de amistad. Puede ser un familiar, puede ser un nuevo hijo, puede ser hasta un gatico que llegue a su vida. Algo nuevo llegará a su vida. Pero el oráculo no puede definir qué es. Así que prepárese. Nativos de Astreo, Delfos, quienes cumplen años del 19 al 27 de agosto. Aquí hay que decirle a los nativos de Astreo, písele un poquito más el acelerador. Antes se dice, quítele el acelerador. Aquí hay que póngale un poquito más de potencia. Como dice mi instructor de vuelo, póngale potencia que se está cayendo. Astreo, usted ha logrado canalizar, captar, capturar el viento de la fortuna. Y si hace un análisis del último mes, se dará cuenta cómo la suerte ha llegado a su vida. No considere lo que dice el oráculo, analice lo que usted está viviendo, cómo ese empuje que le está dando ese viento nuevo que ha llegado a su vida, pues trate de canalizarlo hacia una serie de proyectos. No le coloque bloqueos a lo que no los tiene. Y por favor, nativos de Astreo y de Delfos, no cambien lo que les está funcionando bien. Uno cambia lo que está funcionando mal. No se ponga a torear su suerte. Si está fluyendo, por ahí es el camino. Económicamente estable, con tendencia a la alza. Trate de economizar. Piense así al futuro, no derroche, dice el oráculo. Y afectivamente hablando, usted se encuentra dentro del ojo de un huracán, sentimental o afectivamente hablando. De usted dependerá si ese huracán se desvanece o usted cae en un torbellino de emociones que pueden llegar a ser altamente dañinas. Nativos de Virgo, Piscis, en el hemisferio sur. Muy parecido a los nativos de Astreo. Virgo, maneje las cosas con un poquito de diplomacia. Mire su entorno, mire lo que ha pasado en los últimos 2 meses de su vida. Evalúe cuál es la dirección que debe tomar. No se deje influir de terceras personas. No se arriesgue y no se exponga. Siga lo que le está dando. Siga lo que le está apoyando. Siga aquello que le está brindando seguridad. Económicamente estable, con tendencia a la alza, si usted realmente le coloca el acelerador a su economía, puede lograr grandes aciertos. Afectivamente hablando, pues muy similar a los nativos de Astreo y de Delfos, atraviesa usted por un periodo de obscuridad afectiva, pero no sabe hacia dónde va, si hacia el despertar o a una mayor obscuridad.
Todo depende de los análisis que usted haga, cómo ha sido su situación afectiva en los últimos tiempos, y de allí puede deducir qué va a pasar de aquí en adelante. Nativos del equinoccio del otoño, diosa As y Aries en el hemisferio sur, quienes cumplen años del 19 al 27 de septiembre. Cambia un poquito para ustedes la situación. Semana muy quieta, sin grandes cambios, sin grandes movimientos, más con tendencia a la depresión, a la tristeza y a la melancolía. De pronto dice el oráculo que muchos nativos del equinoccio del otoño tienen marcas, signos o estigmas que han sucedido en esta época que les pueden llevar a una serie de recuerdos o a una serie de situaciones que les incomodan. Maneje eso con mucho cuidado, el pasado está muerto, hay que olvidarlo, son anclas del alma. Maneje sus estados emocionales, evite la tristeza, la depresión y trate de hacer deporte, dinamice un poquito su energía, salga de ese círculo vicioso, proyéctese de otra manera y tenga cuidado con su temperamento. Económicamente estable, con tendencia a la alza, alza, alza. Y afectivamente hablando, dialogue muchísimo y aclare las situaciones con su pareja. Nativos del final del otoño, Libra, Aries. Los nativos del final del otoño que están en este momento en esa transición final del otoño, inicio del invierno, la gran mayoría se encuentran encapsulados en su mundo. Allí están metidos, allí están laborando, creando, han colocado un filtro a su alrededor, casi que inalcanzables, y algunas actitudes que pueden llegar a rayar con la soberbia. Lo hemos hablado varias veces porque el temperamento de las personas nativas finales del otoño es supremamente complicado de intuir porque cada semana cambian. Por eso la balanza de Libra y las alas de Pegaso van de un extremo a otro. Demasiado alejamiento, demasiada cercanía. Esta es una semana donde los nativos de Libra estarán más enfocados en su mundo. No quieren que los molesten, no quieren que les digan nada, están creando, proyectándose y tienen unas actitudes a veces muy elevadas. Esto puede incomodar a las demás personas, pero se requiere de ello para tomar decisiones con sabiduría. Hay una oportunidad de cambio casi que radical en la vida de los nativos de Libra para los próximos días. Económicamente estable, con tendencia a la alza, alza, alza. Afectivamente hablando, su relación pareja se encuentra dentro de un congelador. No hay mucho fuego, no hay mucha pasión, y la situación pues, puede estar en una quietud absoluta. Ni se acaba, ni están, ni siguen. Es una relación extraña. Al menos es lo que dice el oráculo. Nativos de Pegaso, quienes cumplen años del 19 al 26 de octubre, y nativos de Vulcano. Bueno, eso es una situación muy similar a los nativos de Libra, muy concentrados en su mundo, muy poco sociables, muy introvertidos, muy dedicados exclusivamente a lo suyo, hasta tener actitudes que pueden llegar a ser apáticas con las personas que le rodean. Pues esto es normal en los Pegaso, es normal en las personas nativas del final del otoño, son características de los administradores, quienes para administrar no se involucran, hacen las cosas, buscan la perfección, tienen una visión estratégica de los dos polos, entonces siempre buscan como el equilibrio, ¿no? Y esto no le gusta a la gran mayoría de personas que recurren al apoyo. Económicamente estable, con tendencia a la alza, pues es muy normal lo que hemos dicho. Cuando usted se refugia en su interior, se aleja del exterior, pues no gasta plata. No hay amigos, no hay fiesta, no hay relajo, no hay recocha, no hay invitaciones, no hay nada de eso. Cuando usted se aísla de todo el mundo automáticamente, ¿qué pasa? Que su economía sube. Cuando usted se involucra demasiado con todo el mundo, su economía baja. Cuando usted sale a pasear, sale a divertirse, sale a rumbear, gasta mucho. Cuando se queda en la casa, ahorra. Afectivamente hablando,
la situación de la relación pareja, los nativos de Pegaso y Vulcano, si Libra y Aries está en el congelador, pues la relación de ustedes está bajo cero. Sus sentimientos pueden estar cambiando de manera muy rápida. Debe ver sus sentimientos y su corazón. Bien, el oráculo de la semana entrante, noche de cuarto creciente, una invitación para todos mis amigos a Wicca, la Escuela de la Magia. El libro de los sueños, el ritual sagrado de los pactos. El libro Zodiaco y Destino, para quienes quieren conocer sobre los signos e intersignos. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Lleve a su cama ganas de vivir, ganas de dormir, ganas de pasión, ganas de hacer locura. Lo otro no lo puedo decir porque me censuraron. Entonces, pero lleve ganas, no lleve problemas a su cama. Si es de día, por favor, trabaje con inteligencia, capacítese, estudie. Mire las opciones, las alternativas que hay en este momento en el mundo, que son increíblemente poderosas para quienes lo deseen. Si usted no tiene plata y no tiene estabilidad, es porque usted no quiere. Es así de simple. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos. Chao.